Aumentar la producción de ganado, mejorar las especies y desarrollar mecanismos para potenciar los hatos lecheros es el objetivo de la investigación en dinámica folicular que adelanta el grupo en biotecnología animal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UEN en Medellín. La dinámica folicular es la manera como crecen los folículos en los ovarios de las hembras, que ellos crecen de una manera activa, por eso lo llamamos dinámica y folicular, porque es relacionado con el crecimiento de los folículos dentro de los cuales está el óvulo que va a servir de material, que va a conducir el material genético para que junto con el material genético del macho se forme el embrión en el momento de unirse el óvulo con el espermatozoide. La investigación desarrolla estudios sobre el fenómeno del anestro posparto prolongado, es decir, el periodo después del parto y el momento en el que la vaca vuelve a acalorarse. Sin embargo, por condiciones fisiológicas, ambientales, alimenticias, el proceso de la gestación puede retrasar. El anestro posparto es una condición fisiológica. Todas las hembras mamíferas después del parto tienen un periodo de anestro que es normal. El problema es el anestro posparto prolongado, que es una prolongación, es un tiempo demasiado largo del periodo anovulatorio de las vacas después del parto. Entonces, cuando esto ocurre, es necesario el conocimiento propiciado por estas investigaciones y la aplicación de algunas biotecnologías complementarias para poder reducir este anestro y hacer que las vacas tengan una ovulación temprana y puedan gestar nuevamente, aumentando la tasa de natalidad. La investigación pretende contribuir al mejoramiento de la producción de leche y carne mediante la utilización de biotecnologías que permitan fertilizaciones in vitro de embriones que puedan ser implantados en vacas que reúnan las condiciones fisiológicas para ser madres receptoras. Junto con esta investigación y otras desarrolladas en el mismo campo y que son complementarias, es posible que los ganaderos puedan tener una disminución en el periodo de anestro posparto prolongado. Ya tenemos algunos ensayos sobre la aplicación de estas técnicas demostrando que es posible disminuir el periodo de anestro posparto en las ganaderías, sobre todo en el ganado cebú, que es la raza más producida en nuestro medio y es la raza de la que proviene la mayor cantidad de carne que consumimos en Colombia.